Reparto de puntos y de goles. 1-1 entre el San Bernardo y el Ubrique Unión Deportiva en un partido muy disputado y que pudo decantarse para el Samber en el segundo tiempo en esta nueva jornada, 25ª en el grupo primero, en el grupo gaditano de Primera Andaluza. Club Deportivo San Bernardo, entrenado por Óscar León, y el Ubrique, con Juan Alguacil como míster, midieron el domingo sus potenciales en el Municipal Alberto Umbría. El campo registró una muy buena entrada de espectadores para presenciar un partido electrizante, sobre todo en la segunda mitad. Antes del encuentro, la entidad que preside Adrián Aranda rendía homenaje al Club Petanca Taraguilla, un acto enmarcado dentro del 50 aniversario del club. La escuadra amarilla dejó muy buena imagen en este encuentro, creando jugadas de peligro con el objetivo de abrir el marcador. Los visitantes también tuvieron sus ocasiones en la primera parte, pero se encontraron con un Club Deportivo San Bernardo bien ordenado. En el segundo acto llegaron los goles para ambos equipos. El Ubrique se adelantaba en el marcador en el minuto 57, gran jugada de ataque entre Aníbal y Parra para servir la bola a Paco, que le pegó con todo a la escuadra de la portería de Víctor. En el rechace, Parra introdujo la pelota dentro de la portería del Club Deportivo San Bernardo. Enseguida llegaba la reacción del Club Deportivo San Bernardo. Heredia, que entró en la segunda mitad, colgó un balón medido al área para que Acevedo, libre de marca, marcase de cabeza el gol del empate a uno. Al final, reparto de puntos y de goles en un partido muy intenso entre ambos equipos, en el que el Club Deportivo San Bernardo mereció los 3 puntos en juego. En la próxima jornada, el Club Deportivo San Bernardo visitará al Villamartín. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.